Le damos gracias al Señor por tenernos acá. Ya estamos terminando la semana saludable. Ya mañana terminará la última temática, pero hoy vamos a escuchar un tema que a veces se enmarca, ¿no?, entre los dilemas éticos contemporáneos. Y el tema, como título, tiene una reflexión sobre el fin de la vida y la muerte desde una perspectiva cristiana. Esa va a ser la temática de esta noche. Así que, doctor Ariel, bienvenido, que el Señor le acompañe. Vamos a escucharlo. Muy buenas noches. Espero no defraudar a nadie con las expectativas que puedo haber generado este título. Primero porque probablemente alguno haya pensado que íbamos a hablar sobre eutanasia o algo así, y no vamos a hablar sobre eso. Así que, bueno, espero que igualmente quienes vinieron esperando un aporte cristiano a la última parte de la vida, a la última etapa de la vida, puedan colmar sus expectativas. Me llamó la atención cuando Daniel me propuso participar en la Semana de Salud y Temperancia con este tema. Nunca había participado en una Semana de Salud y Temperancia donde se optara por este tema. Y pensando en el porqué, los otros días cuando hablaba Milton y decía cómo la ciencia está cada vez más viendo cómo hay una necesidad espiritual, y que esa necesidad espiritual, si bien durante mucho tiempo la ciencia la había negado, la había dejado de lado, y es cada vez más evidente, esta necesidad espiritual del ser humano, que es evidente incluso en medios científicos, es todavía más llamativa cuando nos aproximamos a la muerte. ¿Y qué tenemos nosotros para aportar a esas personas que, porque tienen una enfermedad terminal, que porque han recibido la noticia de que su expectativa de vida tiene un tiempo acortado, entran en una serie de dilemas personales que la Biblia tiene algunos aportes para hacer, ¿no? Como sociedad vivimos en una época donde prácticamente podemos decir que tenemos un discurso y una forma de acción que es totalmente opuesta, no solamente a lo que la Biblia nos propone, sino a lo que los seres humanos naturalmente necesitamos. Hace un tiempo leí una historia, no recuerdo bien dónde la leí, tampoco recuerdo bien los detalles, si alguno después la recuerda mejor me corregirá, pero trataba de un mercader árabe con buenos recursos, que tenía un mayordomo, un criado de mucha confianza, y una mañana mandó a este criado a hacer las compras en el mercado. Al doblar en una esquina, sorpresivamente, este mayordomo se choca con alguien que viene envuelto en su turbante, y para su sorpresa y espanto, era la muerte, ¿no? Una alegoría. Y entonces se asusta, sale corriendo, se va a la casa de su amo, le pide el caballo más veloz para huir a Teherán, porque piensa que en Teherán, en un país distinto, lejos, la muerte no lo va a encontrar. Por la tarde, el mercader árabe sale a hacer él las compras y se encuentra con este personaje siniestro. Y entonces le reprocha el haber asustado a su criado, y que ahora su criado por un tiempo se había ido y él no iba a poder contar con su ayuda. Y entonces la muerte dice, pero no. Dice, yo no asusté a tu criado. Tu criado me asustó a mí. Dice, yo pensaba encontrarme con él mañana a la noche en Teherán. ¿Sí? Y nuestra sociedad muchas veces huye de la muerte, ¿sí? Y huye tan sin sentido que lo único que hace es que cuando la muerte nos encuentra en un país distinto, con un idioma que no entendemos, y en circunstancias peores de las que podríamos haber tenido si a lo largo de la vida hubiéramos tenido una actitud más inteligente. Hans Kuhn, que es un teólogo católico, dice, todos conocemos la sociedad en la que estamos insertos. El trabajo ya no ocupa el centro de ella, pues ha sido desplazado por la vivencia. En gran medida la vivencia se ha transformado en una meta en sí misma. Hay infinidad de cosas que no necesitamos pero deseamos tener, desde vestimentas hasta automóviles.
El valor de la vivencia es a menudo más importante que el uso. El sentido de la vida ya no lo proporciona el trabajo, sino la búsqueda de experiencias agradables y la estetización de la vida cotidiana. Todo debe ser más placentero y más bello y más ameno, pues todo lo que divierte está permitido. Vivimos en una sociedad donde básicamente lo que tenemos que hacer es satisfacer los sentidos, en lugar de satisfacer el interior. Y entonces ese es el idioma que no necesitamos, y cuando vienen momentos de sufrimiento en la vida o momentos de la vida tan trascendentes como es la última etapa, estamos desprovistos de las herramientas más básicas. En Eclesiastés capítulo 7 encontramos una declaración interesante, paradójica, desafiante. De parte de Salomón. Eclesiastés capítulo 7, versículos 1 en adelante, dice: mejor es la buena fama que el buen perfume, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo tendrá presente en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa donde reina la alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Qué quiere decir Salomón con esto? Que tenemos que andar todo el día con gesto adusto y en lugares donde reinan circunstancias trágicas, en lugar de andar sonrientes y en lugares donde reine la alegría. Bueno, seguro que no es eso lo que quiere decir, porque no ese es el contexto que la Biblia tiene para nosotros. Me gustó mucho la interpretación que le da el pastor Jack Doohan en su libro Todo es Vanidad acerca de estos versículos de Salomón. Dice: Eclesiastés no está diciendo que la muerte en sí misma tiene valor mayor que la vida. Lo que quiere destacar es que la muerte nos ayuda a poner la vida en la perspectiva correcta, haciendo que la vida sea menos vanidad y más significativa. No es extraño entonces que Eclesiastés encuentre al sabio en la casa de luto y al necio en la casa de banquete. Estar expuesto a la muerte, sea durante un funeral, una guerra o por causa de una enfermedad amenazadora, puede cambiar la vida. La muerte lo obliga a uno, o al menos le da la oportunidad, a ser genuino, a vivir su yo real, a arrojar esa imagen plástica falsa que ha pasado tantos años perfeccionando. La muerte enseña a pensar más allá del momento presente. Lo adiestra a uno a orientar su vida hacia el futuro. El verdadero roce con la muerte también hace que la vida sea más preciosa. De repente el gusto de la vida ya no es el mismo. Uno ya no da por sentada la vida. Uno respira en forma diferente, uno come de forma distinta, uno ve a la gente de otra manera. La vida ha cambiado, uno está más vivo. Esas son las oportunidades que la vida nos da, ¿no? Eso que dice Doohan, el roce con la muerte. No es que tenemos que estar todo el día pensando en la muerte, no es que tenemos que estar en una cuestión obsesiva y enfermiza pensando en el final de la vida. Pero hay circunstancias en que la vida nos hace parar y nos hace reflexionar. Tenemos que aprovechar esas circunstancias, porque nos hacen crecer si las ponemos en el buen contexto. Después sigue diciendo, la vida da otro giro en la casa de banquetes, ¿no? El contraste que hace Salomón. Bares, clubes, restaurantes, cines, casinos, malls y parques temáticos. Es cierto, esos lugares ayudan a uno a olvidar el dolor o la angustia, pero también lo fuerzan a uno a olvidar quién es. Estos lugares tienen todo el equipo necesario para entretenerlo a uno y robarlo de uno mismo. Lo hacen beber, lo hacen probar cosas nuevas y excitantes, le matan el sentido del tiempo y lo distraen. Lo hacen reírse y sentirse bien. Le dan la perfecta ilusión de que está gozando de la vida, cuando en realidad saldrá de esas casas como la sombra de sí mismo. El desafío es entonces, en una sociedad que nos lleva para otro lado, tejer en nuestra vida un hilo que nos conduzca de tal manera que cuando llegue el final de nuestra existencia podamos vivirla en la misma armonía con la que vivimos el resto de nuestros días, y que eventualmente podamos ayudar a quienes están pasando por circunstancias similares
a poder sobrellevar la carga emocional que significa una mala noticia o la cercanía de la muerte. ¿Y qué tenemos como cristianos para decir sobre ese tema? El título dice Reflexión sobre el fin de la vida y la muerte desde la perspectiva del cristiano. Y aquí podríamos discutir y intercambiar opiniones, porque lo que voy a hacer ahora es muy arbitrario. En vista de algunas experiencias personales que he tenido y algunos diálogos, tengo para mí que hay dos o tres asuntos que giran en torno al pensamiento de las personas que están cerca de morir. Y vamos a desarrollar brevemente, de cada uno de estos temas podríamos hablar toda una hora, ¿sí? Pero vamos a desarrollar brevemente, al menos como para dejar la inquietud abierta y que después cada uno pueda seguir en su casa elaborando estos temas, tres temas que me parecen importantes. El sufrimiento, que es algo que todas las personas que están cerca del final de su vida piensan y se cuestionan. El sentido de la trascendencia y el sentido del tiempo. Tal vez este último es el menos razonado de todos estos tres temas. Vamos al primero, el sentido del sufrimiento. El sentido del sufrimiento podríamos hablar mucho tiempo. Hace un par de años atrás, en una librería comercial, no en la librería en la Belgrano, encontré un libro bastante grueso que hablaba acerca del sufrimiento, en el cual su autor, un teólogo, doctor en teología, profesor de teología, contaba su experiencia de cómo él había dejado de ser creyente para pasar a ser agnóstico a raíz de un estudio que había hecho acerca de el sufrimiento en la Biblia. Así que si un doctor en teología abordó un tema que lo llevó a casi abandonar su fe o abandonarla y sin llegar a ser ateo, tener una visión no compatible con la Biblia, bueno, se imaginan que podría esto dar para un debate largo y tendido. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, en cuanto abordamos el tema del sufrimiento, lo hacemos de una manera dogmática, ¿no? Bueno, Dios sabrá por qué fue así. Dios tiene un plan más inteligente. Es cierto, ¿sí? Sabemos que en el fondo los planes de Dios, aunque no los podamos entender en esta tierra, si nosotros nos pusimos en manos de Él, el camino que Él opta para nosotros es el mejor. Sin embargo, en el momento del sufrimiento no es tan claro ver eso. Durante mucho tiempo para mí el libro de Job fue el que como resumía el sentido del sufrimiento en esta tierra, ¿no? Y el que a mí me explicaba muchas cosas. Aunque en algún momento me pareció que se empezaba a quedar corto. El contexto del conflicto entre el bien y el mal, que se dibuja claramente en el libro de Job, me daba muchas respuestas. Sin embargo, si uno se pone a hilvanar más finito, no siempre en la Biblia es tan claro esa visión de que, bueno, el mal proviene de Satanás y el bien proviene de Dios. ¿Hasta qué punto el permitir el mal no es parte de la acción que Dios tiene sobre nosotros? Podríamos hablar sobre eso bastante tiempo. El punto es que Dios no da una respuesta a Job acerca del porqué de sus sufrimientos. Si ustedes recuerdan el libro de Job, cuando Dios interviene, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le dice? ¿Estabas tú cuando yo creé tal cosa? ¿Puedes tú explicar tal otra? Y Job lo único que puede hacer, no, Señor, perdón por lo que dije, me callo y me llamo a silencio. Y después que Dios interviene y no le explica a Job el porqué de su sufrimiento, simplemente le hace notar su sabiduría y su poder, que son infinitos y a los cuales Job no se puede acercar, ¿cuál es la conclusión para Job? Dice, antes que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, una forma de expresar que antes la relación que tenía Job con Dios era buena, lo había oído. Pero estas circunstancias, aunque racionalmente no las entienda, aunque Dios no se las ha explicado, han llevado a una mayor cercanía con Dios. Y me sirvió mucho el Salmo 73. Si ustedes me acompañan, allí Asaf
resume de manera muy poética algunas cosas que nos pasan. El Salmo 73 empieza con una declaración de fe. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. No se podía esperar menos de un sacerdote, de alguien que estaba componiendo un himno de adoración, de una reflexión espiritual. Pero ¿qué sigue diciendo? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalan mis pasos. O sea, sí, Dios es bueno con Israel, yo creo todo, pero casi me voy del camino. ¿Y por qué casi me voy del camino? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sí? Cuando empieza Asaf a ver a su alrededor las injusticias de este mundo, dice, por poco me voy del camino. Es más, después en el versículo 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en inocencia he lavado mis manos, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Sí, yo miro a mi alrededor y la verdad a los malos les va bien. Qué bronca, ¿sí? Qué cuestión que nos da a todos de indignación. Pero si encima a los buenos les va mal y sufren, y si el bueno soy yo, peor, o alguien a quien yo amo, entonces resbalan mis pasos y se van del camino. ¿Y cuál es la respuesta que Asaf da? Versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué hace Asaf? Entra en relación con Dios, entra en el santuario. Él no entiende todo lo que pasa, entiende algunas cosas, entiende el fin de todas las cosas, pero cada hecho puntual no lo entiende. Pero el sufrimiento lo lleva al relacionamiento. Entonces, en primer lugar, cuando abordamos el tema del sufrimiento, que es un tema que las personas que están cerca de morir casi inevitablemente todas piensan en eso, podemos tener algunas aproximaciones interesantes, pero no tenemos una respuesta categórica. La única certeza que tenemos es que si lo permitimos, el sufrimiento nos lleva al relacionamiento, a una mejor relación con nuestra familia, a recomponer relaciones rotas, a establecer nuevos vínculos con personas que puedan ayudarnos o rodearnos en ese momento, y sobre todas las cosas, a estrechar nuestro vínculo con Dios para poder decir, igual que Job, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Primer punto entonces, el sufrimiento. Una respuesta cristiana al sufrimiento. No hay una respuesta lógica, pero hay una respuesta vivencial que nos acerca a Dios. Segundo tema, el sentido de la trascendencia. También las personas con las que he compartido alguna charla y que estaban en los momentos finales de su vida, en algún momento u otro, de una manera u otra, con distintas perspectivas, con distintas filosofías, el tema de la trascendencia está allí presente. Y obviamente en nuestra iglesia, para quienes somos creyentes, somos adventistas, ¿sí? Nuestro sentido de esta trascendencia está indudablemente ligado a nuestra creencia de la segunda venida y el reino de los cielos. Pero también esto puede conllevar ciertas cuestiones un poco, ¿cómo decirlo?, dubitativas o de cierta generación de angustia si no lo hemos vivido coherentemente a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué significa vivir el sentido de trascendencia coherentemente a lo largo de la vida? Significa no tener el reino de los cielos simplemente como una meta allá cuando llegue a algún lugar o cuando llegue el momento, sino vivirlo a lo largo de nuestra vida. Hay algo que a mí de chico me generaba una especie de, difícil de definirlo, de sensaciones encontradas. Escuchaba de tanto en tanto a alguna persona mayor que cuando había una tragedia o moría alguien decía, ay, 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 que Cristo venga pronto, que esto todo se termine, ¿no? Entonces no sé cuál habrá sido la experiencia de ustedes si escucharon esto alguna vez. Claro,
Las personas que decían esto eran personas mayores, ¿no? Y yo tendría 12, 15 años. Decía, claro, vos decís esto porque ya viviste tu vida, hiciste todo lo que querías hacer, pero déjame a mí que yo también viva mi vida, termine mis estudios, haga mi carrera, no sé, me case, tenga hijos, y después también quizás esté preparado para decir lo mismo que vos decís. Entonces terminaba de pensar esto y decía, bueno, pero entonces, ¿dónde está mi fe? Yo no quiero que el mundo termine, sí, quiero que Cristo venga, sí, quiero que la gente deje de sufrir, sí, quiero que todos dejemos de sufrir en más o en menos, sí. Y entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Por qué esto me genera tantos sentimientos encontrados? Hasta que me di cuenta que en algún momento que yo nunca había escuchado a nadie decir, en alguna circunstancia placentera, en alguna circunstancia interesante, buena, la misma expresión. Cuando alguien se casaba, yo no escuchaba decir, ay, 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 que Cristo venga. Cuando alguien compraba un auto, inauguraba una casa, o alguien se graduaba, yo no escuchaba decir, ay, 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 que Cristo venga. Y si realmente es nuestro deseo del reino de los cielos, es proporcional en nuestras convicciones a lo que lo es en nuestra racionalidad, deberíamos creer y querer que Cristo venga siempre, cuando las cosas están buenas o cuando las cosas están malas, porque el cielo es tan bueno, las cosas de Dios son tan trascendentes y la presencia de Cristo es tan deseable, que esto debería ser siempre, en todo momento. Y un versículo que me ayudó mucho fue en Lucas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo veía las cosas así como, bueno, que Cristo venga y voy a ir al reino de los cielos, para mí es un gran peligro. La historia del cristianismo podríamos resumirla en que en la Edad Media la iglesia cristiana hacía énfasis en qué, en que los miembros tenían que ir a la iglesia, portarse bien, dar ofrendas. ¿Por qué? Porque si no se iban al infierno o al purgatorio. ¿Sí? Entonces, en las catedrales, en las imágenes tenemos demonios que persiguen a la gente, el fuego. Después vino el protestantismo. ¿Y cuál fue el cambio? Bueno, no, está la recompensa, ¿no? El reino de los cielos. Y después vino el ateísmo y el capitalismo, que lo que hicieron fue decir, bueno, no, vos podés tener un paraíso más o menos acá en la tierra. Entonces, ¿qué hace la gente? Busca tener mucho dinero para poder generar su propia seguridad, su pequeño paraíso terrenal. Por eso que el cristianismo le cuesta tanto evangelizar a la gente en Europa y en los países nórdicos o en los países donde el bienestar social es importante. Porque si simplemente el cristianismo consiste en esperar el reino de los cielos, bueno, entre algo muy bueno que queda allá en el futuro y de lo cual no estoy seguro, y algo más o menos interesante que lo puedo ver y tocar ahora, mucha gente se queda con lo interesante que puede ver y tocar ahora. ¿Pero qué dice la Biblia? El reino de Dios no es algo en el futuro. Lucas capítulo 17. Versículo 20. Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está entre nosotros. Desde que Cristo vino e inauguró el reino de Dios ya comenzó. En una primera etapa, que es el reino de la gracia. Después se va a concretar en el reino de la gloria. Pero nadie va a ir al reino de la gloria si primero no vive en el reino de la gracia. Por eso nuestro sentido de trascendencia no es simplemente ver al futuro y decir, bueno, algún día voy a estar en el reino de los cielos. Sí, claro que vamos a estar en el reino de los cielos. Pero tenemos la satisfacción de vivir ya en el reino de la gracia. Y eso hace que caminemos día a día con la sensación de vivir en el reino de Dios, que después va a tener un sentido y una trascendencia todavía mayor, pero no va a ser algo terriblemente distinto
sino que va a ser la culminación de una experiencia que ya comenzó ahora. Les pongo una ilustración que a mí me sirvió. Me gusta hacer trekking, nunca hago así cosas arriesgadas, de subir una montaña, andar encordado, una cosa por el estilo, pero en algún momento tuve la oportunidad de hacer una caminata sobre hielos y glaciares, ¿sí? Y en esa caminata iba el guía e íbamos mi hermana Marisa, un amigo Paulo y yo. Y cuando uno camina sobre glaciares, va encordado. Tiene un arnés y como en los glaciares hay grietas y el hielo se puede romper y uno puede caer, entonces se espera que los otros te sostengan, ¿sí? No es tan fácil ir con una... Bueno, no es ninguna ciencia tampoco, pero no es tan fácil ir encordado. ¿Por qué? Porque el guía te va marcando el camino, vos lo vas siguiendo, y si vos no captás el paso del guía y vas más rápido, la soga se te puede enredar entre los pies, porque vos vas más rápido que el guía, la soga, el espacio se va cortando, no queda tensa y podés enredarte con la soga en los pies. Si vas demasiado lento, ¿qué va a pesar? La soga te va a tirar. Entonces vos tenés que amoldarte al paso del guía. El guía te va mostrando no solamente el sendero, sino que te va mostrando la velocidad a la que tenés que ir. La soga, la verdad, no nos sirvió de nada, porque ninguno se cayó. Nadie tuvo ni siquiera un tropezón. Pero, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos caído y no hubiéramos tenido la soga? En el momento de caernos, no pudiéramos haber dicho, no, a ver, me ato la soga ahora. Teníamos que llevar la soga atada desde antes. Y esa soga iba moldeando nuestro caminar. Yo no iba tocando al guía, yo iba enlazado con la soga. Y me parece que el concepto del reino de Dios de alguna forma se parece a esto. Si yo no he aprendido a ir atado en mi vida al reino de Dios, cuando llega el momento de la crisis y me estoy cayendo, no puedo mágicamente pensar en el reino de los cielos o una cosa por el estilo. Por supuesto que Dios en su misericordia hace que muchas personas que nunca pensaron en esto y nunca vivieron de esta manera, bueno, en los momentos finales de su vida puedan igualmente acceder a la misericordia de Dios. Pero para nosotros que somos creyentes y que tenemos la luz de la palabra de Dios, deberíamos vivir nuestra experiencia cristiana guiados por esta soga, por esta vivencia en el reino de Dios, que ya es un reino real y presente. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto en los momentos finales de la vida de una persona? Cuando una persona se acerca al final de su vida, sabe, con matices más o menos distintos que podemos cada uno de nosotros tener, especialmente si tenemos distintas miradas religiosas, en que están ingresando a las puertas de algo distinto. Y si eso distinto es tan distinto a lo que yo he vivido, sin duda va a traer incertidumbre. Sin duda va a traer angustia. Ahora, si es simplemente dar un paso más en la prosecución de la senda que ya venimos transitando, es cierto, es un paso distinto, es un paso trascendente, pero es un paso más en la misma senda. No es un paso nuevo en una dirección distinta. Por eso en este segundo punto que venimos desarrollando, tanto el sufrimiento tiene una respuesta de parte de la vida si es que hemos vivido nuestra experiencia de relación con Dios, y el sentido de trascendencia, si lo hemos vivido de una manera coherente al final de nuestra vida, no nos enfrenta a algo desconocido, a algo distinto, a la incertidumbre de algo que nunca hemos logrado percibir, sino que simplemente es un paso más en el reino de Dios, el reino que hemos vivido y experimentado de la gracia aquí y ahora, y la culminación de esa experiencia, el reino de la gloria que va a venir
ni bien muramos. Después podremos discutir en cuanto al estado de los muertos, pero para quien muere es más o menos lo mismo. El estado de los muertos es válido para quien queda vivo y piensa qué es lo que está pasando con aquellos que murieron. Pero para el que está próximo a morir, no hay mucha diferencia. Y el último de los puntos, y tal vez el más discutible, el más opinable, es en cuanto al tiempo. Nuevamente, la sociedad nos empuja en una dirección distinta. El tiempo es una de las cosas que más extrañeza nos causa. ¿Cuántos refranes conocen ustedes acerca del tiempo? Rápidamente, probablemente conozcan muchos, ¿sí? El tiempo pasa volando, ¿sí? O estoy matando el tiempo. Todos refranes que a veces, si los analizamos desde el punto de vista lógico y racional, no tienen mucho sentido, porque el ser humano no sabe cómo manejar el tiempo. El ser humano puede manejar muchas cosas, el espacio, los objetos, pero el tiempo es inmanejable para el ser humano. Tal es el miedo que tenemos al tiempo, que el ser humano hace cualquier cosa para no estar solo y en silencio. ¿Se dieron cuenta de eso? El silencio le molesta a la gente y el estar solos también. Tengo algún paciente que ha pasado bastante tiempo cuidando a un ser querido aquí en la villa y me dice que a él le molesta el silencio del viernes a la tarde en la villa. Y probablemente a la mayoría de nosotros sea un momento de mucho recogimiento y mucho placer el silencio del viernes a la tarde en la villa, cuando las actividades decaen y sentimos, aunque tal vez no como en el pasado, una atmósfera distinta. Los televisores están siempre encendidos en la casa, la gente se levanta y se acuesta con el televisor, ¿sí? Tiene que haber ruido, tiene que haber gente, porque en el silencio y en la soledad nos envuelven el tiempo y nada más. Y eso es un problema, porque el tiempo no lo sabemos manejar y la soledad nos enfrenta con nosotros mismos, y para mucha gente el ser está relacionado con el tener, y cuando no puede mostrar lo que tiene, entonces está desnuda. Y he visto que cuando se aproxima, ¿sí?, lentamente en el proceso de la agonía, en los últimos momentos, hay mucha gente que le teme estar sola y en silencio. Los pacientes tienen miedo de estar en la noche, en la oscuridad, solos y en silencio. ¿Y cuál es la propuesta bíblica que nos puede ayudar para sortear esta dificultad? Y ustedes ya deben tener la respuesta. El sábado. ¿Por qué esta enseñanza bíblica propongo yo, un poco autoritariamente o arbitrariamente, que nos puede ayudar? Porque es la única manera que tenemos nosotros de ingresar en un tiempo que es distinto y hacer que el tiempo, que es siempre igual, no tenga el mismo valor. El tiempo es siempre igual. Si a nosotros nos dieran una anestesia fuerte y nos levantáramos un día y al amanecer nos asomáramos, no podríamos decir si es viernes, sábado, domingo. Todo el tiempo es igual. Todos los días son iguales desde el punto de vista de la naturaleza. Pero el sábado es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque Dios eligió santificarlo. ¿Y en qué consiste la santidad del sábado? ¿Consiste en cosas que hacemos nosotros? Bueno, las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer permiten, abren la puerta o cierran la puerta para que Dios santifique el sábado. Pero nosotros no podemos santificar el sábado, ¿sí? A veces es un juego de palabras que hacemos, bueno, que tenemos que santificar el sábado, pero nosotros no podemos santificar algo. ¿Por qué el monte Sinaí era santo? Porque estaba la presencia de Dios, ¿sí? Yo no puedo santificar un monte, ni siquiera puedo santificar una piedra, ¿sí? ¿Por qué la zarza en el desierto era un lugar santo? Porque estaba la presencia de Dios.
¿sí? Yo no puedo santificar una zarza con mi presencia. Y menos puedo santificar un tiempo con mi presencia, que todavía me es más ajeno y más distante que los objetos. Ezequiel, ¿qué dice? Capítulo 20, versículo 12. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. ¿Sí? El sábado es una señal de santificación. Santifica el tiempo. Heschel, que es un rabino que habla sobre este tema, dice: aquel que desee penetrar en la santidad del día debe comenzar por abandonar la profundidad del bullicioso comercio y del yugo del trabajo afanoso, alejarse de la algarabía de los días disonantes, del nerviosismo y el furor adquisitivo y del engañoso peculado de la propia vida. Debe despedirse del trabajo manual y aprender a comprender que el mundo ya ha sido creado y que sobrevivirá sin la ayuda del hombre. Durante 6 días a la semana luchamos con el mundo arrancando sus riquezas a la tierra. En el Shabbat prestamos especial cuidado a la semilla de eternidad plantada en el alma. El mundo es dueño de nuestras manos, pero nuestra alma pertenece a otro. Durante 6 días a la semana tratamos de dominar el mundo. Durante el 7º día tratamos de dominar el yo. ¿Y cómo tratamos de dominar el yo? No haciendo nada por nuestros propios méritos ni por nuestras propias obras. Simplemente permitiendo que Dios en esta misteriosa tarea santifique el día en mi vida. Y el tiempo tiene la característica de la santidad y la eternidad a la cual nosotros no podemos acceder. Nosotros no podemos acceder a un tiempo santo ni a un tiempo eterno. Solamente Dios puede santificar el tiempo y solamente Dios puede hacer que el tiempo sea eterno. Y en nuestra vida, la eternidad nos está vedada, pero la santificación del tiempo es una invitación que Dios nos hace. Por lo tanto, cuando yo estoy en los últimos días de mi vida, esperando ingresar a un tiempo eterno, y eso puede generar de nuevo una serie de sentimientos encontrados, si yo a lo largo de mi vida me he acostumbrado, no por una cuestión de costumbre simplemente ritual, sino que he vivido la experiencia sábado a sábado de permitir que Dios santifique el tiempo en mi vida, el hecho de estar ante las puertas de poder permitir que Dios también haga el tiempo eterno en mi vida, no va a ser una experiencia desconocida. Va a ser una experiencia que va a ser simplemente una continuidad. Permítame otra ilustración. Cuando vivíamos en Buenos Aires, muchas veces hacíamos reuniones familiares grandes, ¿sí? Grande significaba que venían todos los primos de mi mamá, que son unos cuantos, más sus hijos, así que éramos unos cuantos. Y entonces mi mamá, como es muy previsora, que está acá presente y me está escuchando, está diciendo: ¿por qué Ariel cuenta una historia mía? Porque no me gusta. Como se anticipa y no le gusta hacer las cosas a último momento, ella ya iba haciendo, preparando la comida a lo largo de la semana. ¿Sí? Y entonces iba probando la comida. O a veces probábamos nosotros. Cuando probamos la comida, ¿estaba rica? Claro, sí, estaba rica. Pero era una prueba. ¿Sí? La idea era que estuviéramos todos y el goce era que la comida fuera el complemento de la reunión familiar, que era mucho más que la comida. Pero esos bocaditos eran un anticipo de la comida que iba a venir. De la misma manera, el sábado es un bocadito de anticipo del tiempo que vamos a vivir en la santidad, en la eternidad y en la presencia de Dios. Por eso cuando nos acercamos al final de la vida y este desafío de estar ingresando en un tiempo distinto se hace cada vez más presente, si lo hemos vivido a lo largo de nuestra vida, no va a ser una cuestión que nos aflija y nos genere ni angustia ni incertidumbre. 3 cuestiones que yo he visto, y vuelvo a repetir arbitrariamente, tal vez alguno podría haber elegido algún otro tema, pero yo esto lo he vivido en pacientes, en personas que han fallecido cerca mío, y para las cuales la Biblia tiene una respuesta, y nosotros viviendo esa respuesta en nuestra vida, podemos hacer que si nos toca vivir
nuestra experiencia de agonía antes de que Cristo venga, podamos hacerlo de una manera muy distinta a la angustia y a la incertidumbre que viven las personas que no han tenido la posibilidad de leer la Biblia, o que si la han leído no la han aplicado coherentemente en su vida. Hay dos historias que me impresionan mucho en la Biblia de personas que reciben la noticia de la cercanía de su muerte. Una es Ezequías, y ustedes recuerdan lo que pasó con Ezequías. Isaías le comunicó la cercanía de su muerte, y ¿qué hizo Ezequías? Se dio vuelta a la pared y le dijo: Señor, yo fui bueno, no quiero morir, y como yo fui bueno, te pido que me cures. Misteriosamente, Dios aceptó el desafío de Ezequías, lo curó y le dio 15 años más de vida. Ezequías no supo aceptar la voluntad de Dios en su vida, se obstinó. ¿Y qué logró? Un desastre. ¿Sí? ¿Por qué? Vinieron los embajadores de Babilonia, él le mostró sus riquezas, e Isaías le dijo: ¿qué vieron? Mis riquezas. ¿Algo más trascendente que eso? No. ¿Eso es todo lo que tenés? Sí. Bueno, entonces todo eso trascendente que vos tenés algún día va a ir a parar allá a Babilonia. Y tus hijos y los hijos de tus hijos van a ser siervos en el palacio del rey de Babilonia. Y entonces, para frutillita del postre, Ezequías se casa con una mujer pagana y engendra ¿a quién? A Manasés. ¿Sí? Desastre como rey de Israel, de los más desastrosos. Ezequías no supo aceptar el momento que era propicio para el final de su vida. Se angustió, se rebeló y no fue para bien. El pueblo terminó esclavo. Moisés también recibió el anticipo de su muerte. ¿Y qué fue lo que dijo? Señor, quiero entrar a Canaán. Quiero entrar. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan ustedes? Deuteronomios capítulo 3. La actitud fue totalmente distinta. Y eso que Moisés tenía cosas para mostrar, ¿eh? Tenía pergaminos, más que Ezequías. Deuteronomios capítulo 3, versículo 24. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga las obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Por qué pedía entrar Moisés? ¿Por lo bueno que él había hecho? No. Porque él había observado la grandeza de Dios en el viaje por Canaán. Y ahora quería estar presente para ver la culminación de la grandeza de Dios. No la culminación de la obra de sus manos, sino la culminación de la grandeza de Dios. Y eso fue una diferencia enorme. Dios le dijo que no. No sabemos por qué a uno le dijo que sí, a otro le dijo que no. Y Moisés aceptó. ¿Y qué pasó con el pueblo? Entró a la Canaán. ¿Sí? Ezequías, el pueblo termina esclavo. Moisés, el pueblo termina en Canaán. Vaya paradoja. En el Salmo 90, que Moisés escribe al final de sus vidas, en uno de los versículos que más recordamos de ese Salmo y que tal vez podríamos decir de memoria, Moisés dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que así como Moisés podamos descansar en la paz de saber que Dios le ha dado a nuestro corazón sabiduría a lo largo de nuestro caminar. ¿Sí? Y que podamos, de esta experiencia al caminar con Dios, al final de nuestros días, si nos toca experimentarlo y Cristo no viene antes, vivirlos con el gozo y la certeza de que no hay nada malo que está por pasar, sino que hemos descansado y estamos descansando en las manos del Todopoderoso, ¿sí? Y que todas las angustias y todas las incertidumbres que Satanás quiera llevar a nuestro corazón han sido resueltas por aquel que nos ama desde la eternidad. Muchas gracias, doctor. Vamos a terminar con una oración. El tiempo no nos da para
preguntas, así que vamos a orar recordando estos tres puntos específicos que el doctor nos comentó, ¿verdad? Sufrimiento, trascendencia y tiempo. Y pensaba mientras él hablaba allí en esto de ser tan dogmáticos, tan teóricos, ¿verdad? Recordar las promesas de Dios. Pensaba en qué bueno que con la ayuda de Dios acompañemos en medio del sufrimiento a aquellos que están sufriendo, o cuando a mí me suceda, recordemos que es tan especial el acompañar a una persona que está en luto o está en algún problema, porque va a ser más especial a darle una sola promesa e irme, ¿cierto? Orar y hacer todo lo posible para hacer el bálsamo para aquellos que están sufriendo, porque fue el ejemplo de Jesús. Y recordar también lo que Jesús dijo, ¿verdad? Expresó su amor hacia el Padre, pero también le dijo lo que él quería, pero también renunció a su deseo personal para dar lugar al del Padre. Que con la ayuda de Dios, estos temas, y específicamente este tema de esta noche, nos ayuda a tener una relación más estrecha con nuestro Señor, para entenderlo, para conocer su voluntad, y que aunque no tengamos respuestas claras frente a muchas adversidades en esta vida, confiemos que el Señor está con nosotros y que tiene siempre algo mejor para cada uno de sus hijos. Vamos a allí donde están, inclinando sus cabezas, vamos a terminar con una oración. Querido Señor, te damos gracias, nuestro Padre Celestial. Gracias porque nos das el privilegio de llamarte Padre. Aquí estamos tus hijos, seres humanos, finitos, mortales, llenos de errores. Gracias, Señor, porque nos amas y hasta este momento nos has acompañado, nos has cuidado. Y en medio de cada dificultad, cada problema que cada uno haya experimentado o que tal vez en este momento alguno esté enfrentando alguna crisis, Señor, sabemos que tenemos tu ayuda, que tenemos tu apoyo, que tenemos el poder del cielo asistiéndonos. Ayúdanos, Señor, para que no olvidemos, Señor, que este día de reposo, el don del tiempo, Señor, es un regalo para nosotros, para que lo aprovechemos al máximo. Que todas las actividades que hacemos entre semana las dejemos a un lado y este día sea para un encuentro especial contigo, Señor, para que así podamos comprender cuál es tu voluntad para nosotros, que es santa, agradable, buena, pero que en esos momentos difíciles también recordemos que sigues estando con nosotros. Señor, gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Llévanos con bien ahora que salimos para casa, que podamos tener una bonita noche, un descanso reparador, y si es tu voluntad, Señor, nos levantemos en un nuevo día y podamos venir, Señor, a tu casa de oración, alabar y glorificar tu santo nombre, a tener ese encuentro especial con nuestro Salvador. Te lo agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Una feliz noche para todos. Mañana, si es la voluntad de Dios, nos veremos en la iglesia.